En nuestro viaje por la Bretaña llegamos a Broseliande y allí conocemos a Nicolás, un contador de historias. Nos encontramos en Concoet, es el pueblo de las brujas, y acabamos de llegar a un lugar rodeado de magia y de misterio. Es una leyenda justo después de la Revolución Francesa, 1792. Había un cura llamado Guillotin. Cuenta la leyenda que el cura se metió dentro del roble y una araña le protegió, tejiendo una tela a cambio de algo, porque en el mundo de las leyendas todo es a cambio de algo. Imaginaros la de secretos que le han contado durante 1000 años y nunca, nunca jamás ha dicho nada. Así que ya sabéis, si venís a Bretaña, a Concoet, y tenéis un secreto que os apura mucho, este es el sitio idóneo para contarlo. Nadie lo sabrá. Y toda la gente quería escuchar más de esas historias del rey Arturo, del mago Merlín. Ahora vamos a la tumba de Merlín, otro lugar con mucha magia. La magia del bosque está ante nosotros. Mirad al fondo, ahí, esas nubes que parece que salen del asfalto, en realidad salen de las raíces de los árboles. Bonito, ¿eh? Estamos ante la tumba de Merlín. Estoy emocionado y con el pelo de punta solamente de pensar que hay un lugar mágico y que existe, que no solamente de película. Que la gente hoy le llama la tumba de Merlín. Río no se puede morir, así que yo lo llamo el apartado postal de Merlín. Es verdad, los magos no mueren. Vamos a entrar al castillo de Conter, donde hay unas historias y unas leyendas increíbles que nos va a contar Nicolás. Toda esa parte fue quemada y reconstruida a finales del siglo XIX. Tras el castillo encontramos el lago. Es magia, es una ilusión hecha por Merlín para esconder en frente de los ojos de los humanos el castillo de cristal. Wow. Y el... Precioso. Wow. Lo que bueno es que cuando uno no sabe de afuera, bueno, pues el castillo sí, es verdad. Merlín. En la planta baja del castillo de Conté tenemos una exposición que nos hace entender mucho mejor todo este mundo de magia y misterio. Esta es la Dama del Lago. El bosque de Broseliande es un lugar que os recomiendo si visitáis la Bretaña francesa. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Es una casa tradicional de esta zona y dicen que está encantada, que en la última planta, en una habitación, hay un fantasma, pero como lo son todos, es bueno. A mí me da mucho miedo.